Estimados hermanos, les saludamos con la paz de Cristo y les damos la bienvenida a una nueva conferencia web en español de la Estrategia de Jesús Simplificada. Desafíos y oportunidades es el nombre que el Comité de la Estrategia de Jesús ha dado a este ciclo de seminarios virtuales, mediante el cual queremos motivar a los líderes de nuestras iglesias locales, además de proveerles de herramientas para la cosecha de almas que Dios ha preparado para este tiempo. Nos complace presentarles en esta ocasión a nuestro presidente, obispo Gian Fortino, trayéndonos un mensaje muy oportuno sobre el tema liderazgo en tiempos de crisis. Dios bendiga y use a nuestro obispo presidente. Que Dios bendiga también al obispo David Martínez de Culiacán, México, quien en la segunda conferencia nos brindará información muy valiosa acerca de cómo llevar a cabo exitosamente el ciclo de evangelización local en la actual situación de pandemia que atravesamos. Hermanos, a lo largo de la historia de la Iglesia, los grupos celulares han proporcionado estabilidad para resistir todo tipo de oposición y han sido la infraestructura más adecuada para el crecimiento de la Iglesia. Confiamos entonces en que estas conferencias continuarán bendiciendo a los miembros de nuestra Iglesia, la Asamblea Apostólica, y en particular a aquellos que están involucrados en los ministerios de grupos celulares. Una vez más, bienvenidos todos a nuestro seminario virtual Desafíos y Oportunidades de la Estrategia de Jesús Simplificada y muchas gracias por participar de este. Con nosotros, nuestro presidente, obispo Gian Fortino. Estimados hermanos, paz de Cristo. Las Escrituras dicen en 1 de Pedro capítulo 5, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La pregunta es, ¿cómo tiene que ser el trabajo pastoral en tiempo de crisis? Definitivamente debemos aceptar la realidad de que vivimos en tiempos muy difíciles y complicados. Estamos en una crisis. La situación mundial es un constante recordatorio de que las cosas no son como antes. Todo ha cambiado y el año 2020 se va a convertir en el año que va a denotar un antes y después. O sea que vamos a decir en el futuro antes del 2020 y después del 2020. La sociedad ha cambiado. El mundo ha cambiado. La rutina ha cambiado. En efecto, todo lo que era cotidiano y común ha cambiado. Todo esto produce mucho estrés y ansiedad en las personas. El estrés y la ansiedad son el resultado de situaciones que cambian sin nuestro control. En otras palabras, son esas situaciones que suceden de golpe y que no podemos hacer nada para evitarlas. Aunque usted haga todo el esfuerzo del mundo para evitarla o detenerla, no lo puede lograr. Es una fuerza superior a la suya que tarde o temprano lo va a vencer. Aunque la palabra estrés la usamos para explicar la vida emocional de ciertas personas, en realidad es un término que se usa mucho en la ingeniería para determinar la resistencia que tienen los materiales. El estrés es el coeficiente que determina cuando un material está al borde de su resistencia, con el peligro de fracturarse o doblegarse. Traído todo esto al mundo de las personas, se explica por sí solo y tiene una aplicación directa a lo que sucede en la vida, cuando se somete a cambios drásticos por razones involuntarias o incontrolables. En San Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Debido a esto, el común de los cristianos siempre dice esto, aunque estemos en el mundo, no somos de este mundo. Esto se ha generalizado tanto que es mayor que el texto mismo.
Este versículo no nos excluye de lo que pasa en el mundo. Solamente nos dice que los hijos de Dios no debemos seguir los mismos patrones que sigue el mundo. O en otras palabras, no conformarnos al mundo. Pero una vez más, no nos excluye de lo que pasa en este mundo. Como estamos viendo en la actualidad, estamos siendo bombardeados constantemente por la situación de la pandemia del COVID-19. Ni queramos o no, tenemos que adaptarnos a esta nueva modalidad de vivir y nueva modalidad de hacer iglesia. Tenemos cultos, pero son diferentes. Tenemos bodas, pero son diferentes. Tenemos nacimiento de niños, pero son diferentes. Tenemos bautismos, pero también son diferentes. O sea que la iglesia sigue su ritmo de vida, pero ahora tiene que hacer las cosas diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Seguir la tradición o una nueva modalidad? Ahora bien, es necesario que entendamos que en esta nueva modalidad hay cosas que vamos a tener que cambiar. No necesariamente en lo que respecta al texto bíblico o a la doctrina, pero sí en cuanto a la manera en que hacemos las cosas. Este cambio forzado que nos exige la realidad que vivimos crea mucho estrés y ansiedad, aún en los líderes cristianos, con especialidad en los pastores. Hay un sinnúmero de pastores que están muy preocupados con lo que está sucediendo y la rapidez con que las cosas se están dando. Es como que antes la iglesia y las cosas del mundo estaban caminando casi de una manera paralela. Ahora definitivamente no. Si la iglesia se queda atrás, sufrirá el golpe de la deserción de muchos cristianos que no soportan tanto tiempo sin ir a la iglesia o sin estar en la confraternidad de sus hermanos. Si los líderes de la iglesia no cambian su postura tradicional de los cultos físicos, los domingos y las actividades presenciales durante la semana por un trabajo que esté de acuerdo a lo que está sucediendo, les va a tomar mucho tiempo recuperarse, aún después de la pandemia. Por esto es imprescindible que cambiemos las maneras de hacer iglesia y la mentalidad tradicional de tener cultos y atender a los hermanos. Repito, y es importante que me oigan bien, en ningún momento estoy hablando de cambio de doctrina o principios bíblicos, sencillamente me estoy refiriendo a la manera en que comunicamos estas verdades de la palabra de Dios. San Mateo 24 leemos que los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. Los años van a pasar, las dificultades van a continuar, los conflictos van a seguir, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso es muy importante comprender que lo que vamos a cambiar es lo que se puede cambiar, que son los métodos, la manera, la forma en que hacemos las cosas, y no pretender cambiar lo que no se debe cambiar. Si hay personas que sienten lo que está pasando más que el resto de la gente, esos son los pastores, especialmente nuestros pastores. Todos nosotros somos testigos de lo que ha sucedido con algunos de nuestros pastores y sus familias en medio de esta pandemia. Gracias a Dios, algunos, y yo me incluyo en ese grupo, podemos contar el testimonio del milagro de Dios. Pero hay otros que no. Y hay otros que todavía siguen batallando con el virus. Además de los pastores y líderes que partieron con el Señor, también tenemos hermanos y hermanas muy, muy queridos entre nosotros, que el Señor los llamó a su presencia durante la pandemia. Y como si todo esto fuese poco, día a día se nos están recordando la cantidad de personas que todavía siguen graves del COVID-19. ¿Cómo no estar preocupados con tantas cosas que suceden? ¿Cómo no estar estresados con tantas malas noticias? Bueno, estimado pastor y líder, lo primero que tenemos que entender es que esta ansiedad y tristeza hay que echarlas, no depositarlas, echarlas sobre nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer paso de todo lo que tenemos que hacer. Estas cargas no son nuestras,
aunque las sentimos, aunque las sufrimos, no son nuestras. No se las quede, no se las guarde. Usted échelas sobre el Señor porque Él, dicen las Escrituras, tiene cuidado de nosotros. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús le dice a los oyentes que estaban allí, en el libro de San Mateo capítulo 6, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Esta es una declaración magistral del Señor en tiempo de crisis a un grupo de personas que no poseían nada, gente muy pobre, tal vez una sola mudada de ropa por años y tal vez un bocado de pan por día. De allí surge el concepto de danos hoy el pan de cada día. Esas eran las personas que seguían a Jesús. Y aún así todos encontraban paz en sus palabras. Y la preocupación del mañana era inconsecuente con la realidad que ellos vivían. Amados pastores, lo primero que tenemos que aprender en la crisis es que Dios, nuestro Dios, tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de la iglesia y tiene cuidado de nuestra familia. Lo segundo que tenemos que entender, que aunque le cueste entenderlo, es que usted solo no puede hacer el trabajo. Esta pandemia ha incrementado el trabajo de los pastores como nunca antes. Pastorear en medio de la pandemia ha sido un reto y un desafío para todos. Es muy difícil atender eficazmente a los hermanos debido al distanciamiento social y las restricciones de salud dadas por el gobierno. La carga se ha hecho muy pesada, especialmente para los pastores que se esfuerzan para atender a todos los hermanos y hermanas de la congregación, de la iglesia. Pero como dije al principio, hay que adaptarse a esta nueva modalidad y enfrentar la realidad de lo que estamos viviendo. Debido al hecho que no podemos tener cultos en nuestros edificios, en nuestros templos, nos vemos obligados a hacer cambios en los mismos cultos y en la dinámica que tienen nuestros cultos. Ahora los cultos tienen que ser transmitidos por la internet, obligando a los pastores a cambiar sus sermones, estilos y en algunos casos hasta los mensajes también. El pastor no puede hacer todo este trabajo solo. No está listo para atender todas estas necesidades de golpe y a tantas personas a la vez. En Éxodo capítulo 18 leemos sobre la crisis que vivía el pueblo de Israel después de la salida de Egipto. También leemos sobre el enorme trabajo de Moisés de querer ayudar a todos. Y por último leemos sobre el consejo sabio de Jetro a Moisés. Este pasaje nos da las pautas a los líderes de la actualidad para atender a la mayor cantidad de gente posible, empleando mejor el tiempo y la mayor cantidad de hermanos y hermanas para que nos ayuden. Jetro exhorta a Moisés y le dice los riesgos de seguir llevando solo la carga pastoral. En Éxodo 18:18 le dice: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Nuestro contexto nos desafía a explorar nuevos modelos de pastorado que permitan atender efectivamente a las ovejas y evitar el colapso físico, emocional y espiritual de los pastores. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se hace esto? Bueno, en el texto que leímos miramos el consejo que Jetro, el suegro de Moisés, le da a Moisés, después de ver cómo el pueblo, miles de hombres y mujeres, buscaban a Moisés por consejería desde la mañana hasta la tarde. Si Moisés no hubiese seguido el consejo sabio de su suegro Jetro, Moisés hubiese terminado en un colapso emocional en unas cuantas semanas. Lamentablemente eso es lo que estoy viendo en muchos de ustedes, en muchos pastores
en medio de esta pandemia. Como que todavía les cuesta entender que se necesitan hacer cambios, y cambios que sean drásticos, ahora. Jetro le enseña a Moisés que debía compartir la tarea con otras personas, nombrar jefes que le ayudaran a atender las necesidades y asuntos del pueblo. En Éxodo capítulo 18, verso 21, habla de jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Un consejo bien sencillo, pero muy sabio. Aquí es donde la estrategia de Jesús cobra una importancia única. Aquí es donde vemos que no solamente es la estrategia de Igle Crecimiento o solamente son libritos o seminarios, no. Aquí la estrategia de Jesús, y ahora simplificada, cobra vida. Jetro sencillamente le dice a Moisés: Moisés, forma grupos pequeños para que te ayuden a atender al pueblo. Este consejo ya tiene miles de años, pero qué bien que nos hace ahora. Pastor, forme grupos pequeños de 10 o menos hermanos que lo ayuden a atender a todo el pueblo. Usted dedíquese a ministrarle a ellos, a esos líderes de los grupos pequeños. Y cualquier asunto difícil que tenga ese líder o ese grupo pequeño, se lo traigan a usted y usted sea el que lo atienda. La pregunta que nos hicimos al principio era: ¿cómo tiene que ser el trabajo pastoral en tiempo de crisis? A la conclusión que llegamos después de todo esto que dije es doble. El pastor debe echar toda su ansiedad y estrés sobre el Señor Jesucristo para servir más eficazmente. Y el pastor debe entender que solo no puede atender a todos los hermanos y necesita rodearse de líderes que lo ayuden a atender a todos esos hermanos y hermanas. ¿Cuál de estas dos respuestas es más importante? Yo diría que son las dos. De nada nos sirve ganar muchas almas si esas almas que nosotros ganamos las contagiamos con el virus del afán y la ansiedad. Y de nada nos sirve estar saludables emocionalmente y no compartir estas grandes verdades con la gente que necesita oír las buenas nuevas del Evangelio. Así que, pastor, adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos ustedes, Dios bendiga a todos los líderes y Dios bendiga la Asamblea Apostólica. Estimados obispos, pastores y líderes de la Asamblea Apostólica Internacional, queremos darle la bienvenida a este seminario online de la Estrategia de Jesús Simplificada. Les saluda el obispo David Martínez desde Culiacán, México. Quiero felicitar la iniciativa del obispo presidente Jan Fortino y del obispo Felipe Salazar para organizar este seminario online. Sin duda la Iglesia necesita herramientas para poder alcanzar un mundo perdido que está en crisis. La Iglesia tenemos el mensaje que el mundo necesita. Este mensaje que puede traer cambios, salvación, vida eterna a la vida de las personas. La Iglesia tiene lo que el mundo necesita y el mundo necesita a la Iglesia porque la Iglesia tenemos a Cristo. Así que, hermanos, queremos presentar herramientas que les ayuden a poder realizar la gran comisión con éxito. Por eso quiero compartir con ustedes la conferencia El Ciclo Evangelístico Online. Sin duda debemos prepararnos para los cambios del tiempo presente. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos de dificultad. El COVID-19 ha modificado la dinámica de trabajo de los gobiernos, de las universidades, de las escuelas, de las empresas, de los comercios, también de las familias y, por supuesto, de la Iglesia, que desde meses anteriores hemos incursionado en el trabajo online. Se dice que las empresas que han podido sobrevivir a la crisis del COVID-19 son empresas que se han adaptado fácilmente a los cambios. Tal es el caso de un pastor en México que comercializaba accesorios para teléfonos vía online, pero ante la crisis se le presentó la oportunidad de vender tapetes sanitizantes y termómetros y le ha ido bastante bien. Una empresa que vendía accesorios y muebles de acrílico tuvo que cambiar su línea de productos y ahora fabrica caretas de acrílico faciales para proteger a las personas del virus
y está teniendo excelentes resultados. Históricamente ha habido empresas que no han sabido adaptarse a los cambios y por eso han quebrado. Tal es el caso de Kodak, el gigante de la fotografía en los años 70 y 80, que no supo transicionar ágilmente del mundo analógico al mundo digital. Kodak creó la primera cámara fotográfica digital, pero consideró que no era pertinente meter un producto nuevo, ya que estaba dominando el 90% de las cámaras y rollos fotográficos en el mercado. Panasonic, LG y Samsung se dieron cuenta de esta oportunidad y en 2 años derribaron al gigante de la fotografía y destruyeron su monopolio. En el año 2012 Kodak quebró y terminó el imperio del gigante de la fotografía. También tenemos el caso de Blockbuster, la compañía que rentaba películas. En el año 1994, esta compañía fue valuada nada más y nada menos que en 8.400 millones de dólares. En el año 2000 se le presentó una oportunidad que desaprovechó. Una pequeña compañía desconocida llamada Netflix, que se dedicaba a rentar películas vía correo postal, le ofreció la oportunidad por solo 50 millones de dólares e incursionar en el mundo del streaming. Pero Blockbuster rechazó la oportunidad. Y lo demás es historia, porque todos sabemos que Blockbuster cerró sus últimas tiendas en el año 2013, mientras que Netflix ahorita es el gigante del entretenimiento a nivel mundial. La compañía Nokia, que fue durante 14 años líder mundial en la telefonía móvil y que aportaba a la economía de su país de origen, Finlandia, el 25% de su crecimiento económico entre 1997 y 2008. Algo le sucedió en el año 2007, porque en ese año cambió el mercado. Un hombre llamado Steve Jobs de Apple lanzó al mundo el iPhone y también en el año 2008 se lanzó al mercado el sistema operativo Android. Nokia no supo leer la tendencia del mercado y en lugar de incursionar en el mundo de los smartphones, empezó a competirle a BlackBerry en vez de seguir la tendencia del mercado. Nokia no supo entender que el mercado estaba teniendo cambios. La iglesia estamos viviendo una crisis sin precedentes que ha cambiado nuestra forma de trabajar. En meses anteriores todos incursionamos en el mundo online, lo que nos generó a los pastores estrés, preocupación y mucho trabajo. Porque siempre los cambios generan estrés, siempre los cambios generan dificultades. Siempre. Recordemos que las crisis no son del todo malas. Las crisis Dios las usa para producir en la iglesia crecimiento. Santiago 1:3 nos dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La crisis tiene que dejar un resultado para la iglesia. No es posible que estemos enfrentando una crisis tan severa y sin precedentes y la iglesia no tenga fruto en medio de la dificultad. Creo que un buen fruto viene para la iglesia y es un crecimiento sin precedentes antes de la venida del Señor. La iglesia no debemos bajar los brazos. La iglesia debemos adaptarnos a los cambios que está teniendo el mundo y seguir siendo luz en medio de un mundo de oscuridad. No dejemos de predicar el mensaje del Evangelio, porque este Evangelio necesita ser predicado en todas las naciones de la tierra, entonces vendrá el fin. El mensaje del Evangelio es el mismo. Este mensaje no cambia, sino que ahora vamos a buscar cambiar las formas de presentar este mensaje. Todos los cambios que está teniendo el mundo nos están anunciando que el tiempo de la iglesia se está acabando en la tierra. Por lo tanto, la iglesia debemos redoblar esfuerzos y trabajar a marchas forzadas, trabajando creativamente y eficazmente para poder alcanzar a un mundo perdido. Muchas personas aún están lejos del Señor y la iglesia no podemos estar conformes mientras la gente camina rumbo a la condenación eterna y están lejos del Señor. Yo entiendo que estamos en otra etapa. No estamos viviendo los mismos tiempos de antes. Los tiempos han cambiado. Las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros propios ojos y nos están anunciando que estamos viviendo tiempos finales. Por eso la iglesia debemos de aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y la pregunta es esta, ante los cambios que está teniendo el mundo, los retos que se están presentando, ¿qué actitud debe tomar la iglesia? Quiero comentarles número uno, que la iglesia debemos de cobrar ánimo. La iglesia no puede estar apagada, la iglesia no puede estar triste, ni puede sentirse fracasada. La iglesia necesita cobrar ánimo y erguirse
Porque la Biblia dice que cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entiendo que los mejores tiempos para la iglesia se están acercando, aunque los mejores tiempos de la iglesia siempre se dan en medio de las dificultades y las adversidades. Así, la iglesia primitiva logró una grande cosecha en medio de la dificultad. Siempre la dificultad aviva a la iglesia, y la iglesia necesita aprender a estar contenta y gozosa en medio de la adversidad. Número 2. Es importante que aprendamos a ver los retos como oportunidades, los obstáculos como una oportunidad para alcanzar algo. Se dice que hay dos clases de personas: las personas que lloran ante la adversidad y los que les venden pañuelos a los que lloran. Se dice que si hay vientos, entonces hay que construir molinos. La pregunta es, ¿qué mira usted? ¿Está mirando dolor, tristeza, adversidad? ¿O está mirando una oportunidad porque en medio del dolor la gloria se manifiesta y el Señor alcanza un mundo perdido que ahorita está sensible al mensaje del Evangelio? Se dice que una compañía que comercializaba zapatos mandó a uno de sus mejores vendedores a África con un barco lleno de producto. Le dio la encomienda de terminarse todo el producto que había en el barco. Entonces este vendedor, con mucho entusiasmo, salió y recorrió las aldeas, caminó por los lugares y dijo: voy a hacer un reconocimiento porque voy a preparar una venta muy grande para la empresa. Pero su desilusión fue cuando vio a los aldeanos completamente descalzos y se dijo: aquí nadie usa zapatos, nadie me va a comprar. Así que con mucha tristeza y desilusión le llama a su jefe y le dice: ¿sabes qué? Devuelve el barco, porque aquí nadie usa zapatos y nadie me va a comprar zapatos. Pero el jefe ya conocía el ánimo pusilánime de su trabajador, así que ya tenía un segundo vendedor listo. Este vendedor se baja del barco y recorre con mucho ánimo las aldeas. Y cuando empieza a observar que nadie usaba zapatos, con mucho ánimo y con un aire de victoria, le llama al jefe y le dice: ¿sabes qué? Voy a necesitar que me mandes otro barco, porque aquí nadie usa zapatos y todo mundo me va a comprar zapatos. ¿Puede notar usted la actitud del primero y del segundo vendedor? Mientras un vendedor vio los obstáculos, se dijo: no se puede. El otro vendedor dijo: sí se puede vender. Hermanos, todo depende de cómo veamos las adversidades. Creo yo que los pastores y líderes de la Asamblea Apostólica tenemos que aprender a ver la pandemia como una oportunidad de crecimiento. Tenemos en la Biblia el ejemplo del pueblo de Israel, que el Señor les había dicho que les iba a entregar una tierra en gran manera buena, una tierra que fluye la leche y la miel. Cuando Moisés manda a los espías a reconocer la tierra, ellos, en vez de ver la tierra buena y abundante que el Señor les había dado, empezaron a ver las adversidades. Vieron ciudades amuralladas, vieron gigantes, dijeron: es tierra que traga a sus moradores. Ellos vieron las dificultades, pero no vieron las oportunidades. Cuando ellos tenían que ver de acuerdo a la visión del Señor, nosotros tenemos que aprender a ver lo que Dios ve. Y Dios nos está diciendo que esto es una oportunidad para poder tener un crecimiento sin precedentes en la iglesia del Señor. La crisis del COVID-19 es el medio que Dios ha permitido para que la iglesia reaccione y se desconecte de su vida en la tierra para empezar a pensar en la eternidad. Tenemos que llenar el cielo y muchas personas están perdidas. La iglesia necesita cumplir su misión aquí en la tierra porque no somos de este mundo. La palabra del Señor también nos habla del profeta Eliseo cuando fue rodeado por los sirios. Mientras que el criado veía a los enemigos, el varón de Dios miraba carros de fuego. Veía un gran ejército celestial alrededor de él. El criado veía a los enemigos y el varón de Dios miraba a los ángeles. La pregunta es, ¿qué ve usted? ¿Ve las dificultades del tiempo presente o ve la gloria de Dios que está a punto de manifestarse en su congregación? Número 3. Es importante que seamos flexibles. Tenemos que adaptarnos a los cambios. Las empresas, organizaciones que ahorita no se adaptan a los cambios, difícilmente van a sobrevivir. Creo yo que Dios está permitiendo todo lo que está pasando y debemos de adaptarnos al mover de Dios en medio de la adversidad. Dice la palabra de Dios en Mateo 9:17: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente.
Iglesia, son tiempos de vino nuevo. El vino nuevo es el mover, la visión que Dios está levantando en medio de la dificultad. Aquellos que se dejen guiar por la nube del Espíritu, por la ola del Espíritu que se está levantando sobre la tierra, van a salir victoriosos y levantar una cosecha sin precedentes. Recordemos que los odres son de cuero y el vino nuevo, al fermentarse, empezaba a presionar los odres por los gases que producía y si el odre era nuevo, se expandía en el mover del vino. Pero si el odre era viejo, se rompía y se derramaba el vino y también se perdía el odre. Número 4. Es tiempo de tomar la visión celular. La visión de la estrategia de Jesús simplificada es una visión del cielo. Es una revelación de Dios a la tierra para que podamos establecer estrategias nuevas y creativas para alcanzar el mundo perdido, pero también para pastorear a las ovejas en medio de los tiempos de dificultad. Dice la Biblia que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Proverbios 29:18. Es necesaria una visión. El pueblo necesita una visión. Si la iglesia carece de visión, el pueblo desfallecerá. El pueblo anhela seguir a hombres visionarios que saben hacia dónde quieren llegar. Número 5. Pensemos en grande. Estamos viviendo una etapa diferente. Ya no es el mismo tiempo de antes. El tiempo de la iglesia ha llegado. Es tiempo de levantar una cosecha grande y abundante. Se dice que la iglesia primitiva en medio de la crisis, ahí en Jerusalén, logró alcanzar el 50% de la ciudad en medio de persecuciones y peligros de muerte. 100,000 habitantes de 200,000 llegaron a los pies de Cristo por la labor efectiva de la iglesia. La iglesia pensaba en grande, entendió lo que Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. La iglesia en medio del Imperio Romano pasó persecuciones, pasó peligros. 10 persecuciones oficiales del Imperio Romano y la más terrible fue la de Diocleciano. Y la iglesia en medio de la dificultad logró brillar porque pensó en grande, porque había entendido la gran comisión. Se dice que de los 150 millones de habitantes que tenía el Imperio Romano, la iglesia logró alcanzar 75 millones de personas para la gloria de Cristo. San Juan 4:35 nos dice: ¿no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, que ya la cosecha está madura. Hermanos, la pandemia del COVID-19 nos está diciendo que son tiempos de cosecha. Algunos piensan que la cosecha viene cuando pase el COVID-19, la iglesia se va a avivar. Cuando pase el COVID-19, la iglesia va a crecer. Pero yo creo que esto no es así. Dice la palabra de Dios en Habacuc: aviva tu obra en medio de los tiempos. Es en medio de la pandemia que la iglesia debemos levantarnos con el poder del Espíritu Santo y con la visión celestial, pensando en grande, porque tenemos un Dios grande. Y hay un mundo perdido que está esperando que la iglesia se manifieste. Dice la Biblia: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de pensar en grande, es el tiempo de levantar una cosecha abundante. Número 6. Debemos de trabajar duro, porque el tiempo se está acabando. Es necesario que los pastores movilicemos a la iglesia, capacitemos líderes, les demos autoridad para abrir grupos de amistad, predicar el evangelio, orar por enfermos y poder alcanzar nuestra ciudad. Nuestra ciudad necesita el mensaje de esperanza que la iglesia tiene. Y mientras más hogares se abran y se predique la palabra de Dios, más personas vamos a alcanzar para Cristo. Entre mayor siembra va a ser mayor cosecha. Entre más personas que estén sembrando la semilla del evangelio que tiene poder para transformar las ciudades, más personas van a venir a los pies de Cristo. Necesitamos preparar un ejército de líderes, de hombres y mujeres que llenos de diligencia, de pasión y visión, se unan junto con nosotros a alcanzar este mundo que está necesitado del Señor. Santiago 5:7 nos dice: pues hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Dice la palabra de Dios que el labrador, el que trabaja la tierra, el que siembra, debe aguardar con paciencia hasta la venida del Señor. Pero no se refiere a estar aguardando de manera pasiva, sino habla de una espera activa, de una espera en acción, de una espera trabajando, porque sabemos que viene el Señor y también viene la lluvia temprana y tardía.
El Señor se acerca por su iglesia y el poco tiempo que nos queda debemos de aprovecharlo y alcanzar almas para la gloria del Señor. Quiero hablarles del ciclo de evangelización. Todos sabemos que el ciclo de evangelización es una herramienta que muchas iglesias alrededor del mundo están utilizando para poder conectar personas nuevas a la iglesia. En el ciclo evangelístico, todos deben de participar. Toda la iglesia debe unirse a orar por 10 personas, hacer guerra espiritual y un trabajo estratégico para poder llevar esos amigos al día del amigo y también para ganárnoslos para el Señor. La dinámica de las 5 semanas del ciclo evangelístico son las siguientes. La semana 1 será la semana de identificar. En esta semana anotaremos el nombre de nuestros amigos que queremos ganar para el Señor. La segunda semana es contactar. Les haremos una llamada telefónica para decirles que hemos sentido de Dios estar orando por ellos. La tercera semana es visitar. En esa semana se les hace una visita amistosa donde se les presenta el testimonio de cómo Cristo nos alcanzó y se hace una oración por ellos. La cuarta semana se les invita al Día del Amigo. La quinta semana hacemos los esfuerzos por traerlos al Día del Amigo. El Día del Amigo es un evento evangelístico donde se establece el primer contacto entre las personas y la iglesia. El Día del Amigo puede tener diversas modalidades, como un convivio en el grupo de amistad, donde las personas pueden experimentar el amor y la convivencia y la aceptación de los hermanos. También puede celebrarse un banquete especial o un culto de milagros. Recordemos que en cualquiera de sus modalidades, el Día del Amigo tiene como objetivo presentar un breve mensaje con las buenas nuevas de salvación para sembrarlo en el corazón de nuestros amigos. Ante la imposibilidad por causa de la pandemia de poder realizar un ciclo evangelístico normal, hemos considerado presentarles a ustedes la opción de trabajar en el ciclo evangelístico vía online. El objetivo del ciclo evangelístico online es seguir alcanzando nuevas almas para Cristo, pero hacerlo a través de los medios online, a través de las redes sociales como Facebook, Instagram o quizá YouTube. Como testimonio quiero contarles que nosotros en la iglesia local, cuando comenzó la pandemia, fuimos cimbrados, pero cerramos filas y nos organizamos para tratar de que la pandemia no nos dañara. Cuando se acercó el siguiente ciclo nacer, nos dimos cuenta que no podíamos seguir trabajando como lo estábamos haciendo antes, de manera masiva y de forma presencial. Así que tomamos la decisión de hacer el ciclo 100% online. Nos arriesgamos porque era una forma de trabajar totalmente nueva y desconocida para nosotros. Así que al Día del Amigo le pusimos por nombre Domingo de Impacto. Y empezamos a trabajar y motivamos a la iglesia y lanzamos una meta. Y le dije a los hermanos, vamos a buscar conectar 1,000 dispositivos a través de Facebook. Esta era una grande meta, tomando en cuenta que acá en México, detrás de cada dispositivo, puede haber de 3 a 4 personas. El Domingo de Impacto lo celebramos. Preparamos un programa muy especial. No logramos la meta, pero logramos 450 dispositivos conectados, con una asistencia promedio fija de 1,500 a 1,700 personas, pero con una asistencia variable de 12,000 personas de acuerdo a las estadísticas que nos dio Facebook. La pregunta es, ¿cuáles son los pasos a seguir para poder celebrar el ciclo evangelístico online? Número 1. Determine el tiempo de duración del ciclo. Obviamente, como es un ciclo completamente virtual, no requerirá el mismo tiempo que el ciclo normal de 5 semanas. Nosotros tomamos la decisión de hacerlo en solamente 3 semanas. La primera semana la utilizamos para preparar a la iglesia, para hacer publicidad, para decirle a la iglesia que estábamos a punto de comenzar un ciclo completamente nuevo. La segunda semana identificamos los amigos que queríamos ganar y les hicimos una llamada y les preguntamos cómo se encontraban. Les dijimos que habíamos sentido de parte de Dios estar orando por ellos por protección en medio de la dificultad. Les preguntamos si había alguna petición que ellos tenían para el Señor. La semana número 3, los invitamos a través de una llamada a acompañarnos en el Domingo de Impacto. También les recordamos un día antes para que se conectaran el día siguiente en la celebración del Domingo de Impacto. Número 2, determine la estrategia espiritual que usted utilizará. Recuerde que el diablo no está de vacaciones, tampoco el diablo está de cuarentena.
En medio de la crisis del COVID-19, el diablo sigue siendo diablo. Y ganar almas, arrebatárselas, es una guerra espiritual. Así que la iglesia debe preparar una estrategia de guerra para poder establecer el reino de Dios en el corazón de los perdidos. La palabra de Dios dice en Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, entonces podrá saquear sus bienes. El diablo considera que las almas le pertenecen, por eso nosotros debemos ir en el poder y la unción del Espíritu Santo con las armas espirituales y con estrategias de guerra para poder liberar a esos oprimidos para que escuchen el mensaje del Señor, para que los argumentos sean derribados, las ataduras sean canceladas y ellos puedan comprender y recibir el mensaje del Evangelio. En la iglesia local lanzamos en esas 3 semanas 21 días de oración y ayuno donde nos presentamos ante el Señor por nuestros amigos. Número 3. Organiza el ciclo. Es importante definir las fechas de inicio y finalización del ciclo evangelístico online, asimismo la fecha del Día del Amigo. Es importante considerar el programa que se utilizará, los testimonios, el mensaje, las alabanzas y alguna actividad especial que se quiera incluir. El medio a través del cual se va a transmitir el Día del Amigo es importante definirlo. Se va a hacer por YouTube, Facebook o por Instagram. Asimismo, es necesario definir el equipo. ¿Quiénes estarán participando? Hay que definir sus tareas y establecer roles para cada uno para que trabajen con eficacia. Hay que considerar el presupuesto. Aunque va a ser una celebración online, también se realizan gastos. Hay que determinar con cuánto presupuesto contamos para poder realizar el evento del Día del Amigo. También deberá definirse el tipo de publicidad que se utilizará. ¿Cuáles son los canales para poder promocionar el evento entre la iglesia y con nuestros amigos? La logística es muy importante. Hay que definir las fechas de las reuniones de planeación, las fechas de ensayos y también las fechas de grabación. Número 4. Establezca metas. Las metas deben de ser medibles y alcanzables, pero a la vez deben de desafiarnos para llevarnos a nuestras rodillas a buscar al Señor. Las metas que se deben lanzar pueden ser a nivel iglesia, pero también a nivel grupos de amistad. Por ejemplo, ¿cuántos amigos queremos conectar al Día del Amigo? ¿Cuántos amigos queremos conectar en los grupos de amistad después del ciclo evangelístico? Filipenses 3:14 nos habla del enfoque que tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Número 5, es importante evaluar los resultados, preguntarse, hacer una reunión y evaluar cuáles son los resultados que obtuvimos, los resultados a nivel iglesia y también los resultados a nivel grupos de amistad. Es interesante todo lo que la iglesia puede lograr si está dispuesta a innovar y adaptarse al cambio. Debemos trabajar y usar los medios que Dios ha puesto en nuestras manos. En la iglesia local, el ciclo Nacer lo diseñamos 100% online, obviamente a excepción de los bautismos. El ciclo Nacer, en la estrategia de Jesús simplificada, está compuesto, número 1, del ciclo de evangelización, número 2, de los grupos de amistad, número 3, de la escuela de discipulado. Después del ciclo de evangelización y del Día del Amigo, la iglesia celebramos los grupos de amistad vía online. Los amigos que conectamos al Domingo de Impacto los comenzamos a conectar a los grupos de amistad online. Se pueden utilizar diversos medios, tales como Zoom, GoToMeeting, Facebook Live, videollamadas a través de WhatsApp o a través de Google Duo. La escuela de discipulado también la realizamos online. Se puede realizar por los medios anteriores, pero como una recomendación, se puede utilizar la plataforma de Zoom, ya que permite compartir presentaciones de PowerPoint en tiempo real. En la iglesia local, ante la imposibilidad de muchas personas de poder conectarse a Internet, transmitimos la escuela de discipulado a través de Facebook Live, en un grupo privado, y están asistiendo cada semana aproximadamente entre 120 personas tomando el discipulado Nacer y los fundamentos de la doctrina apostólica. Queridos hermanos, estoy convencido que estos son los mejores tiempos de la iglesia. Los tiempos de dificultad son los tiempos donde la iglesia tiene que ser avivada e innovar formas creativas de seguir presentando el mensaje. La iglesia no puede quedarse callada,
porque el Evangelio no está preso. Recordemos cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y un ángel los sacó de la cárcel, porque el Evangelio tiene que ser predicado. Después Pedro fue encarcelado y un ángel también lo volvió a sacar de la cárcel, porque el Evangelio tiene que hablarse a diestra y a siniestra. No podemos quedarnos callados cuando es tiempo de hablar. Es tiempo de anunciar el mensaje de salvación, porque el mundo perdido está esperando que la iglesia se levante y hable este bendito mensaje. El ciclo evangelístico online y el ciclo Nacer Online son una excelente opción para la iglesia que quiere seguir predicando en los tiempos de pandemia. Utilicemos los medios que Dios ha puesto en nuestras manos para predicar la salvación a los perdidos. Les voy a invitar a orar. Padre eterno, en este momento, sella las palabras de esta enseñanza en el espíritu de mis hermanos. Trae revelación, trae ánimo y fortaleza. Aquellos que se sienten desanimados y se sienten cansados, fortalécelos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Trae una nueva visión, una nueva revelación a tus siervos, nuevas fuerzas para seguir trabajando. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos al florecer. Yo te pido que derrames una fresca unción sobre la Asamblea Apostólica Internacional, una unción de conquista, una unción de multiplicación, una unción que nos lleve a alcanzar las multitudes de perdidos y traernos, Señor, al reino de los cielos. Establece tu reino a través de los dones del Espíritu, a través de la unción sobrenatural. Levanta un ejército de hombres y mujeres en el poder del Espíritu Santo, que a través de los grupos de amistad en los hogares establezcan tu reino en las ciudades, en las naciones, porque tú eres rey sobre esta tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Estimados hermanos, Dios les bendiga. Sigamos adelante con nuestra misión. Tenemos una grande tarea antes del regreso del Señor Jesucristo por nosotros.